de ese motor, ¿qué puede usted decirme? Que estaban viendo junto donde Kiki, donde Tipki, atrás de Yoma, y yo lo estaba cuidando, me puso a cuidarlo. ¿Quién? El dueño, que trabaja de la bomba. Ah, pero él dice que porque se lo robó, ¿usted se lo robó? No. Entonces, ¿por qué usted está preso aquí? Porque me trajo mi papá a palo. ¿Él mismo? Sí. ¿Tú me llevaste el motor? Llegando a su casa fue para entregárselo a su mamá. ¿A robar y eso a robar? ¿Cómo así? ¿Usted se le va a entregar a quién? A su mamá, a su casa. ¿El motor, el motor? Claro. ¿Y entonces? No, ellos abusaron de mí, pero después yo lo puedo mandar por eso, ¿verdad? ¿Pero quiénes abusaron de usted? ¿Quién es él? El Trema. ¿Pero usted lo conoce, esa persona? Claro, que sí, tú trabajas en la planta de gas de la Guasu. Bueno, de manera que usted dice que es inocente, entonces. ¿Quién? ¿Usted? Claro que sí. ¿Y claro. A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Yo soy chofer. ¿Chofer de qué? De vehículo. ¿Pero usted estaba consciente de lo que estaba haciendo en ese momento? Claro que sí, porque fue llegando a la casa de su mamá. ¿Quiénes lo golpearon, entonces? El Flaco y Trema. ¿Cómo es el nombre suyo? Felipe Gregorio de Jesús. Entonces, Felipe, ¿no era para robar? No, yo robo. Yo no robo.